Luego del anuncio dado a conocer ayer, donde se indicaron las aperturas que rigen a partir del sábado 16 de mayo, el ministro de Salud, Daniel Sala, recomendó el uso de mascarillas en transporte público, atención al público y reuniones. La recomendación se da en el marco de la apertura o ampliación de nuevos servicios o espacios, por lo que el rector en salud indicó las instrucciones básicas para su uso. Uno de los temores que hemos tenido es que el uso de mascarillas, las personas se sientan suficientemente seguras y dejen de utilizar o dejen de estar en el distanciamiento de 1.8, dejen de lavarse las manos antes de tocarse la cara o eventualmente incluso de manipular las mascarillas. Así que eso yo quiero ser muy enfático, porque no se trata jamás de que el uso de mascarilla va a sustituir el lavado de manos frecuente, especialmente antes de tocarnos la cara, o el distanciamiento físico de 1.8 metros entre personas o burbujas sociales. Las recomendaciones para fabricar su propia mascarilla se dan tomando en cuenta la situación del mercado internacional, que puede dificultar el acceso a esos equipos de protección, y tomando en cuenta que las existencias deben destinarse con prioridad a trabajadores sanitarios, personas enfermas que presentan síntomas respiratorios y personas que cuidan a un enfermo con COVID-19. La regla de oro para el uso de mascarilla es que usted, si usted agarra una mascarilla y no se lavó las manos, usted perfectamente pudo haber tocado un objeto con el virus y al tocar la mascarilla pasó el virus a la mascarilla. Y entonces usted, al ponérsela, más bien lo que hizo fue infectarse con el virus. Entonces la regla de oro siempre es, antes de ponernos o de colocarnos la mascarilla y después de tocarla, se deben lavar las manos. Y después de tocarla, lo digo porque recordemos que el hecho de que la mascarilla va a estar en contacto frecuente con la boca y la nariz va a hacer también que, pues obviamente, haya algún riesgo de que esa persona, recordemos que la mascarilla la vamos a usar especialmente para, tiene algún nivel de protección para uno mismo, pero principalmente es para proteger a las personas que están alrededor. Y si yo no me lavo las manos después de colocar la mascarilla, recolocarla o de manipularla, perfectamente también lo que estoy haciendo es que con esas gotitas de saliva que ya están impregnadas en la mascarilla, toco otros objetos o a otras personas, y al no lavarme las manos, más bien también puedo estar incluso infectando a otras personas. La fabricación de las mascarillas es sencilla y económica. Solo requiere una capa de tela de algodón, una capa de tela antifluidos, cinta elástica, aguja, hilo y tijeras. En la página del Ministerio de Salud está disponible la guía para la fabricación de las mismas. Recordemos que las mascarillas tienen un lado, justamente, que es el lado que tiene que ir hacia adentro, y un lado que tiene que ir hacia afuera. Tenemos que verificar ese infográfico que están viendo ustedes en pantalla, está en la página web del Ministerio de Salud, y ahí ustedes pueden orientarse bastante cómo es que se debe utilizar. Debe verificarse que la mascarilla no venga con rasguños o con agujeros. En el momento que tenga algún rasguño o algún agujero, pues ya pierde mucho su utilidad, justamente porque la idea es que no se escapen gotitas de saliva al momento de usarla. Tenemos que usarla siempre cubriendo la nariz, así como se ve en la tercera figura superior hacia la derecha, que tiene que cubrir la nariz y la boca. Uno de los errores más frecuentes es que la gente usa la mascarilla y solamente la usa cubriéndose la boca. Y ese cubrirse solamente la boca, recordemos que el virus también puede salir a través de la nariz, ¿verdad?, de las secreciones nasales, y que, pues obviamente, es una protección incompleta para, al momento de usarlas, solamente usarla en la boca. Tiene que cubrir la nariz y tiene que cubrir la boca. Por último, el jerarca indicó que las mascarillas no deben usarse en niños menores de 2 años, personas con problemas respiratorios, personas inconscientes o con capacidad disminuida, o en personas que no sean capaces de quitárselas sin ayuda.